Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas, www.libertas.ui. Presenta En dónde estamos, un periodístico libre y democrático, de lunes a viernes a partir de las 10 a.m. Buen día, buen día República Oriental del Uruguay, comenzando con un clásico de Temptations, eh, Papa Wasa Rolling Stone, un tema que, que marcó y marcó muchísimo a esta banda, que bueno, fue legendaria dentro del Soul, <coughs> una banda de la cual forman parte los hermanos Raffin y luego este, David Raffin será una leyenda también del Soul como solista, como compositor. Claro, mes de la nostalgia, día de la nostalgia, hoy sale todo el mundo, ¿no? Mucha gente, mucha gente a festejar, el ministro de Salud Pública advirtiendo y prácticamente en redes muy activo, advirtiendo de pensarlo, pensarlo antes de salir. Este, bueno, una especie de contradicción, porque por un lado se habilitan las fiestas, se habilitan los salones de fiesta para esta fiesta de la nostalgia y por otro lado, este, advirtiendo, haciendo pensar que sería conveniente no salir. De todas maneras... La gente va a salir y van a salir inclusive pensando en la canilla libre, van a salir pensando en el whisky, en la cerveza, en bailar, en divertirse. Y habrá riesgos. Y sí, y sí. ¿Por qué? Porque la gente cuando sale a bailar, a divertirse, no se va a quedar con tapabocas y no va a estar manteniendo la distancia. Además van a bailar y, y van a sudar y van a transpirar. Y después de que se toman una copa, ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Este, se, se, se liberan lo, los instintos, se aflojan las tensiones, que seguramente mucha gente irá bajo ese propósito, dado que venimos de tiempos difíciles, de tiempos con mucha tensión por este tema pandemia, eh, tiempos de encierro, pero más que de encierro físico, porque nuestro país no se caracterizó como otros países por tener un prolongado encierro, todo lo contrario. Hasta incluso fue tema de discusión, de polémica. Eh, se acordarán ustedes que, que la oposición, este, a través de ciertos líderes, me refiero al Frente Amplio, lo mismo el sindicato médico, advertía que tendría que, que, que haber más restricciones a la movilidad. Bueno, un gobierno que se mostró muy abierto en ese sentido, a la movilidad, eh, un presidente que se mostró muy amigo de las libertades individuales, a pesar de la situación de, de emergencia, la situación de emergencia por el tema salud, que hasta aplicó aquel artículo 38 de la Constitución, donde había decretado este, la prohibición de, de reuniones y aglomeraciones. Eso se quitó inclusive, ahora no está todo eso. Pero la movilidad, digamos que tuvo restricciones, eh, tuvimos ciertos encierros en, en cuanto a no estar cerca de la gente, la, el distanciamiento físico sostenido, eh, bueno, se incrementó muchísimo la actividad del teletrabajo tapabocas, tapabocas en cualquier lugar público, este, donde tengas que ir. Bueno, todo eso implica un encierro también, un encierro mental respecto a aquella normalidad que ya no tenemos. Eso también implica tensiones. Eh, hoy te resfriás, tenés una gripe, consultás al médico y lo primero que hacen es, este, recetarte un isopado, ¿no? Tenés que hacerte un hisopado, un PCR. Eso también es engorroso, genera tensión. Todo ese clima más el clima económico de gente que se vio perjudicada por esta pandemia, más el tema económico vinculado a salones de fiesta, que son los habilitados, ahí también hay un guiño del gobierno, ¿eh? el gobierno que de algún modo aprovecha la situación para decirle a todos los, los dueños, propietarios que, que, que tanto se quejaron, inclusive, y bueno, no sé si con razón, se quejaron con, a ver, con la lógica de su situación. Este, ¿Por qué no se veían contemplados en las medidas del gobierno? Porque la actividad de salones de fiesta y salones para eventos estuvo muy restringida, evidentemente, no en el país, en el mundo entero, y eso era obvio que iba a pasar. Bueno, hoy hay un guiño y esos salones de fiesta van a contar con público, van a tener un aforo determinado, van a tener que sanitizar esos lugares, es decir, que cada 40 minutos, ¡Bum! fuera, volvés a bailar, 40 minutos, fuera. Gripe garantizada, ¿no? Como está el tiempo, el estado del tiempo indica hoy mucho frío, por ejemplo. Hay hay riesgos, evidentemente. Hay riesgo de gripe, por ejemplo, hay riesgo de, qué sé yo, de, de, de resfríos. Y también está el tema del riesgo, después te vas a ver sometido al hisopado y hacer la cuarentena obligatoria. ¿eh? Todo eso también está ahí en este clima. Veremos qué sucede, esperemos que, que no se disparen casos. Uruguay viene primero en el mundo, primero en el mundo. En vacunación e inclusive ya la tasa de contagios bajó notoriamente, ostensiblemente. Ayer no hubo casos este, de ingresos a CTI, tampoco muertes por COVID-19. Uruguay está mostrando cifras realmente ejemplares. Después está Chile, pero Uruguay primero en el mundo, ¿eh? con el 70% de vacunados con dos dosis, comenzó ya la campaña de la tercera dosis en el cruzamiento de plataformas, hay más de 500.000 inscriptos para la segunda tanda, creo que ahora estamos en ciento y pico de miles de personas que se inscribieron ya agendados y ya vacunándose. Uruguay viene en ese sentido muy bien, una campaña vacunatoria muy bien establecida, una campaña sanitaria de parte del gobierno también, que eso le ha permitido un, una aceptación pública muy alta, récord histórico, un gobierno que prácticamente eh, durante un año y seis meses... Este, tuvo tasas de aprobación, según todas las consultoras, que rondaron entre el 55 al 62%. Ahora hay una baja, una merma, seguramente porque afloran otras actividades, porque paulatinamente vamos normalizando la actividad del país y surgen otros temas y se visibilizan también situaciones de distintos sectores de la economía nacional. Y es ni que hablar del tema del combustible. ¿No? Ni que hablar que el incremento del combustible siempre desfavorece la imagen de cualquier gobierno. Y eso también fue motivo de discusión, de polémica, como si el presidente había prometido hasta fervientemente, de modo enfático, en aquella asunción presidencial, que no iban a aumentar los combustibles, y cómo aumentaron. Bueno, en verdad aumentó el precio del combustible, aumentó, digamos que es, esa, es, ese alza del, del, del barril a nivel mundial. Y, y no, no escapa Uruguay a eso. Este Uruguay tiene que importar ese crudo y después refinarlo, y a su vez hay sobrecostos, y esos sobrecostos ya sabemos los uruguayos de qué se trata. Esa ecuación sobrecostos, incremento del precio del barril, en un nuevo sistema de, de tarifado del combustible, que es por paridad en el precio de importación, sumado a todo eso otro, que son los costos de la producción, en verdad, sobrecostos de producción, bueno, genera. Este, un combustible que está, que está caro realmente y que encarece toda la actividad económica del país. ¿Qué pasará ahora? Preguntaba el economista común la semana pasada. ¿Qué pasará ahora que bajó el barril del petróleo? ¿Bajará? Bueno, eso todavía ni se ha hablado, porque hay otros temas en el candelero público. La renuncia del ministro Cardoso, primera renuncia vinculada a elementos o indicios fuertes de corrupción. Primera vez que ocurre en el gobierno un caso de estas características. ¿Hubo otras renuncias? Sí, la de Pablo Bartol, pero fue por otro motivo. Eh, seguro que el gobierno no estaba de acuerdo con los lineamientos que iba llevando adelante, digamos que con la metodología de trabajo de Pablo Bartol. Nada tenía que ver con corrupción. Eh, por otra parte, pasó algo similar también en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el ministro Uriarte. También seguro que fueron discrepancias en cuanto al modo de trabajo, la metodología de trabajo, y se decide por el doctor Matos. Ahí ya hay tres renuncias, pero solo una, esta última, que está vinculada a elementos, indicios fuertemente, eh, digamos, vinculados a irregularidades, ¿no? O que provienen de irregularidades en contrataciones con empresas a través de la vía directa, que la permite el TOCAF, es totalmente legal, permite los contratos por vía directa, por vía de excepción, contrato directo escapando al régimen general de las licitaciones, incluso también se podría ir a la licitación abreviada. ¿Por qué? Porque se puede contratar con una empresa sola para un servicio muy particular, empresas de aviación, algún tipo de publicidad muy particular, y son contratos que a su vez se deben ajustar a esas particularidades y puede dar lugar, sí, a, a lo que el TOCAF plantea, concibe, contempla, y es totalmente legal que ISP contrato por vía directa. Pero eso da lugar a ciertas cosas. Y por ejemplo, a que se repitieran contratos con la misma empresa, que pasó a ser hegemónica en esos contratos directos, obteniendo el 60% de los beneficios de esos contratos. ¿no? Siempre el Ministerio de Turismo iba a esa empresa Netcom. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué siempre con esa empresa? ¿Y por qué siempre por la vía directa, a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas, a través de una delegada? porque el Tribunal de Cuentas tiene delegados en distintas dependencias del Estado, ministerios, empresas, que dan el informe. Bueno, la contadora dio un informe para nada favorable respecto a sus contratos, eso planteó el tercer jerarca, el doctor Banchero, en informes que dio a búsqueda y a la prensa, y saltó, digamos, este tema del ministro Cardoso, el presidente de la República. El doctor Luis Lacalle Pou fue a buscar al líder del Partido Colorado, hoy por hoy, después de que renunciara a Talvi, que es el ex presidente Julio María Sanguinetti, le dijo, mira, esto me parece que no, no corre, acá hay mucho, no sé, mucho olor a, a cosas raras, a, a corrupción, vamos a sacarlo. Y bueno, salió, va directo a, a diputados y según Cardoso, él va a plantear todo esto ante la Comisión de Ética del Partido Colorado y a su vez ante una comisión parlamentaria que ayer lo vimos en un programa también. Todos estaban de acuerdo en llevar adelante una investigación respecto al tema Cardoso en su gestión ministerial. Estamos aguardando la presencia del diputado César Vega. Este, habíamos coordinado con él que íbamos a hacer una nota al comienzo del programa. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. César, eh, César no responde, me dice por acá este Maxi. Maxi Pérez en Controles. Espero que estés bien, Maxi. Estamos escuchando The Temptations, estamos escuchando Papa WhatsApp Rolling Stone. Le digo a todos ustedes que se pueden comunicar al 093 829 272. 093 829 272. Nuestro mail es por donde estamos, arroba gmail.com, En Facebook, ahora mismo estamos. ¿En dónde? ¿En dónde estamos? Twitter, arroba en donde estamos. Instagram en donde estamos. Uru. También tenemos nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos, pero digo, y aparte hago una pausa, porque en canal YouTube nosotros subimos todo el material editado, una vez segmentado, columna por columna, como corresponde, y ustedes pueden ir a ese canal y ver los temas que más les interesan o los que más tienen afinidad o tienen más vínculo por distintos motivos. Eh, mira en dónde estamos, pero a su vez nuestra fanpage, que es nuestro Facebook, en donde estamos. También quedan esas ediciones eh, de cada una de las columnas que tenemos con nuestros columnistas, prestigiosos columnistas. Eh. Todos realmente están honrando la propuesta de este programa, que es un programa que apuesta a emitir una suerte de tarea periodística vinculada a conceptos que son paradigmas de nuestra civilización occidental. El concepto de república. Que nos obliga a estar repasando permanentemente de qué se trata cuando hablamos de república. Está indisolublemente vinculada al Estado de Derecho. ¿República y Estado de Derecho van de la mano? Sí, totalmente. No podría existir una república si no existiera un Estado de Derecho y viceversa. ¿Hay Estados de Derecho totalitarios? Algunos autores consideran que sí, pero es peregrina la opinión de un Estado de Derecho totalitario. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es la consecuencia natural del pensamiento de aquellas nuevas ideas que afloraron por el siglo XVIII, pero que toman mucha fuerza en el siglo XIX. Fines del siglo XVIII, donde ya se dan las revoluciones modernas, la revolución en los Estados Unidos con la Declaratoria de Filadelfia, la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, una constitución ejemplar, que es la constitución inglesa. De por allá de por el 1600 y pico, en ese sentido la, con aquella revolución llamada la revolución de Cromwell, donde los ingleses conciben un régimen parlamentario de gobierno con proporcionalidad y representatividad, ese régimen parlamentario va a plantear separación de poderes. Autores como el barón de Brez, que era un aristócrata de apellido Montesquieu. Era un aristócrata que pensaba más bien en una aristocracia noble, honorable como forma de gobierno, pero como era un hombre muy instruido, un tipo realmente culto, había leído todo lo que se conoce de Platón, por ejemplo, y la república que Platón escribió como un modelo de gobierno, quizá el mejor de los, de los modelos según Platón, junto a una aristocracia, por ejemplo. Platón consideraba que habían dos grandes modelos políticos a seguir como modelos de organización de la sociedad. Una república y una democracia. Eh, perdón, y una aristocracia. Y también la democracia. Eso planteaba Platón. Esa república se va a dar en los comienzos de aquella Roma, la Roma republicana, que después va a pasar a ser imperio. Se va a reiterar en el Renacimiento con aquellas ciudades, prácticamente ciudades Estado, por el siglo XV esas ciudades del norte de Italia, también en Francia, que eran ciudades republicanas, con un régimen republicano. Pero después viene la República Moderna. La República Moderna es la República de estas revoluciones que van a instalar el Estado de Derecho con la separación de poderes. República de res publica, de res publicae, en latín que quiere decir la cosa pública, el gobierno o el compromiso del bien público, el gobierno del bien en común eso es una república, es decir, nos unimos como sociedad contemplando que hay un bien en común, los bienes públicos, pero separados en su naturaleza de lo que hace a la propiedad privada, al bien privado, la red privada de la que también hablaban los romanos con mucha sabiduría y todo eso va a ser recibido por pensadores de la modernidad. El varón de Montesquieu, contemplando todos todos esos conceptos y a grandes autores es si se quiere el autor principal de esto que estamos hablando cuando escribe el espíritu de las leyes y determina en qué consistiría la separación de los poderes el balance de esos poderes para evitar cualquier tipo de arbitrariedad de discrecionalidad que era lo que tenía a maltraer a la europa monárquica a la europa de las monarquías Monarquía significa el gobierno de uno, de un monarca, de un rey, que por lo general se veían llevados a bueno, lo arbitrario, al despotismo y a la tiranía. Temas de los cuales aborrecía Montesquieu. Y está en varios de sus escritos, incluso en sus cartas persas. Él aborrece ese sistema despótico arbitrario. Por lo tanto, plantea un régimen racional de legislación proporcional, representativa, lo parlamentario. Lo parlamentario que a su vez tiene que rendir cuentas de lo que hace. Por lo tanto, la responsabilidad pública, la república. Esa república, dice Montesquieu, puede ser aristocrática o puede ser democrática. Fíjate vos, qué impresionante. Y un autor que es de la aristocracia europea termina siendo el padre fundador de lo que hoy consideramos las repúblicas democráticas. Es el gran libro, es la gran autoría que es prácticamente como la Biblia de lo que hoy se estudia en derecho, inclusive en ciencias políticas, que es un sistema de separación de poderes, un sistema representativo parlamentario o más presidencialista, con todas las características que tiene esa obra monumental del barón de Montesquieu. Ya está con nosotros el diputado César Vega, que digamos que... En, en, esta, en esta entrada que hace el programa, me permitió hacer esta introducción. Está al aire libre, totalmente sonriente, dice? muy contento, no sé si es por la nostalgia. No bien, Rubén. Bien, bien, César. No, no, buen día, buen día, Rubén. Buen día, buen día, ¿cómo te va, César? andas bien entonces? Buen día, buen día, buen día para todos los oyentes. Estás no, bien acompañado ahí, veo. No sé si hay, ¿qué hay atrás? Este, mucho verde, veo. Un invernadero. Acá hay lechuga, tomate, un Sí, sí, veo, veo. Se Trabajando corta un poquito la y señal. Vienen y me dicen eh, que. Ah, este. Que me estabas tratando de ubicar y seguro yo me había olvidado. Y digo, pero ¿y cómo si mi teléfono no suena? ¿Quién quiere hablar conmigo? No, no, te está, ya, te está avisando Rubén que vas por la radio. Ok, acá estamos entonces. Ahora me acerqué a casa. Este, ¿Me escuchas bien ahí, Rubén? Te escucho, ahora sí, te escucho bien. Se, se corta un poco la señal, se ve que por estar a, voy, al aire, libre me, 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 me voy acercando hasta mi casa. Uh -huh. este, Perfecto. ¿qué te iba a decir? Bueno, mira, es, eh, tenemos es que, un tema que es muy importante, uh -huh. que es que yo algo incluso metí en, en cámara ahí como de rebote porque no me puedo salir mucho del tema que es la um, prohibición de glifosato, de, de, perdón, de, oh, de clorpirifos, uh -huh. este, un insecticida fosforado en Estados Unidos y en Argentina, y yo espero que muy pronto tengamos novedades acerca de la prohibición de este peligroso producto en Uruguay. Que uh -huh. Yo sé que cuando uno mira la guía, Está autorizado para papa y tomate En horticultura Pero todos sabemos Todos los ingenieros agronómicos sabemos Que se usa en, 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 cualquier, en cualquier Este producto Producción Ahí hay una cosa que tienen que entender Los que manejan estos asuntos uh -huh. Y es que una cosa es lo que dice el papel Y otra cosa es lo que hace la gente Sí se cortó un poquito claro, la. Entonces la yo, señal. yo soy una de las personas que no le tiene miedo a la palabra prohibición. La palabra prohibición a mí no, no me asusta. ¿ah? Si uh -huh. hay que prohibir algo porque es malo, bueno, se prohíbe y, y chau. Entonces, claro. este, yo voy a estar atento, voy a hacer algunas gestiones en, ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uh -huh. Pero lo que definitivamente. Lauda bien este asunto, es que nuestro proyecto se ha votado y de esa manera, Rubén, eh, este producto ya quedaría prohibido de manera eh, automática en Uruguay. Sí, sí, sí. César, Luego eh, todavía viene un periodo corto, no muy largo, en el cual se le autoriza a las empresas a vender lo que tienen en stock. Por claro. lo tanto, ahí hay otra vivada más que se ha hecho, que es tener mucho en stock para seguir vendiendo. Y luego está que pueda entrar de contrabando. O sea, eso todo está eh, reglamentado de alguna manera, eh, estipulado de alguna manera en nuestro, en nuestro proyecto, Rubén. Todo eso lo que tenemos eh, muy peligroso. Muy peligroso. ¿no? Se usan en lechuga, en frutilla, en lo que venga. Después nos quejamos de la cantidad de enfermedades que tiene la gente. ¿Y eso qué, qué andamiento va a tener en el, en el Parlamento, César? ¿Va a salir aprobado? Yo, yo creo que va a ir bien. Yo sí. creo que. Estuvo los otros días, me enteré, me contó Rafael Menéndez, que está en la comisión, eh, que vino la gente de la Asociación de Apicultores del Uruguay y defendió muy bien el proyecto, como no podía ser de otra manera, porque ellos son los principales interesados. Las abejas son la luz amarilla en el tablero sí. que tenemos, que nos indica cuando hay un, un problema, ¿no? Sí, cuando hay un problema en el ecosistema, ¿no? Que, porque la abeja depende de muchas cosas. Depende de muchas floraciones, ¿no? De muchos... De, muchos, este, de muchas flores, árboles, y, y bueno, eh, ahí está el, la luz. Ahora, eh, entonces eso va a tener buen andamiento. La pregunta de Pero rigor, sí. en calidad de uh -huh. diputado, que te puedo hacer es, ¿cómo fueron esas sesiones en rendición de cuentas? ¿no? ¿Todos formaron ah, parte? Bueno. Mirá, eh, a nosotros yo expliqué en cámara incluso que nos pasó el agua por encima porque al tener un solo diputado estar concurriendo a otras comisiones, yo no, no seguí la de, la de presupuesto y por lo tanto tomé una, por, por, por como lo dije, por respeto a la coalición gobernante y a la opositora, nosotros que somos una, una bancada distinta. Eh, no voté ninguno de los artículos, es decir, estuve siempre presente, claro. pero no voté ninguno de los artículos. Y la única vez que hice uso de la palabra, Rubén, uh -huh. fue para exponer mi posición con respecto a este dinero que se le sacaba al Instituto Nacional de Colonización. Uh -huh. Yo decía ahí que no podemos seguir desvistiendo las pocas posibilidades de colonización que hay, esta sería estatal y está la privada. Nosotros tenemos que repoblar nuestro campo, como decía la Rañaga, ¿Te acuerdas que tenía un proyecto sí. de repoblación de la campaña? Sí. Porque somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo. Fira, sí, sí. yo estoy re contento acá con mis manitos, ¿eh? ponele al sol. Esto, manito de un diputado, ahí está, bien sucia de desbrotando el tomate. Y así tiene que ser que les enseñemos, como hemos comentado con vos, desde la escuela, el liceo, la universidad, por todos lados, que una cosa más importante que la producción de alimentos no hay, porque uno uh -huh. hasta podría vivir desnudo, si viene el caso, pero sin tomar agua y sin comer, no, no, podemos. Se, puede. no se puede. Entonces no se puede. hay que ser reconocido al productor pero y ahora después, en ese sentido lo de lo de lo del instituto fue solucionado por lo que me dijo Conrado y no en parte quitó... en parte sí uh -huh. en parte sí no este... se le quitó ese dinero al final se resolvió que ese dinero no no se salió no, de ahí no eh, se, se buscó una solución medio sí, híbrida ahí sí. pero yo, tiene que yo, quedar claro que nosotros como justicia en cámara le venimos regalando plata a UPM Uh -huh. de manera a UPM, a la forestación, a las plantas celulosa y a otros grandísimos emprendimientos extranjeros, uh -huh. y nos olvidamos que acá tenemos todos los lo, lo uruguayos, uh -huh. eh, y no, ¿y qué hay para nosotros? Tiene que haber una misma condición. Yo arriesgo sí, sí. también cuando Platina Por eso hablamos contigo, viste que hablamos contigo, que es importantísimo esos proyectos legales que ustedes tienen de plantear una uh -huh. producción agropecuaria uruguaya para el productor nacional, por ejemplo, desde la producción de yerba que habíamos hablado contigo, el tema también del buen uso de, de los fungicidas, de los, de los este, agrotóxicos, eso, eso también tiene que haber un control muy estricto, que lo está planteando en el proyecto. Sabés que ayer miraba un reporte por televisión de chiquilines que van a la escuela y les enseñan a cultivar. Uh -huh. y, y no sabés la alegría que, te, que sí, tenían claro. esos, esos gurises. Pero además decía el cocinero de la escuela que cuando fueron aprendiendo, por ejemplo, cómo se cultiva el, el perejil, a qué niño le gusta el perejil, vos a un niño le decís que va, que va a comer perejilito, no, no, no va a estar muy contento. ¿no? Sin embargo, cuando vieron cómo se hacía, lo cultivaron ellos, vieron cómo crecía ese perejil, cómo se ponía verde grandote y cómo había que después cosecharlo. Bueno. Ahora a todos les encanta el perejil, ¿no? por ejemplo, en esa escuelita. Y, y sí, y espe espero que hayan aprendido a enseñar matemática y todo. Una de las cosas que mejor se puede enseñar con, con el tema de la, de la siembra y las plantaciones es matemática. Sí, yo veía que, que había una orientación parecida a la que tú decís. Sí, porque la idea es enseñarles, por ejemplo, qué componentes tiene la tierra, qué componentes tienen que tener para plantar. Química. Eh, ahí está la ahí química. estás enseñando química y te enteras Después, que el perejil tiene mucho hierro, que es muy importante para la sangre. Claro, claro. Después también les enseñan, por ejemplo, el rendimiento: cuánto habría que plantar eh, por, por, por metro cuadrado, ponerle, no sé, para que tenga un rendimiento determinado. Ahí están las matemáticas, por ejemplo: cuántas este, semillas, eh, cómo combinar los cultivos. Ahí ya está la técnica agropecuaria. Este, y así sucesivamente. Yo me pongo a pensar ahora en voz alta eh, lo importante que es eso que dijiste una vez de que a través de la agricultura se pueden enseñar todas las ciencias prácticamente, Todo el, y que, sí, y que los niños ya ahí incorporen eso. Hace un tiempo era más común que vinieran escuelas y uh -huh. now niños con problemitas para, para claro. físicos, uh -huh. este. Luego yo no, tampoco los pude atender, pero venían muy seguido y entonces yo creo que tenemos que tener no tanto un invernaderito en las escuelas, que eso es un poco un laboratorio, una cosa muy poco cercana a lo natural, sino que tiene que haber una especie de chacra cercana. Mirá, en Canelones había un centro de, 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 de estudio de maestros que está ahí en la ruta 6, creo. Este, y ahí hay que llevar todos los niños a las chacras. Uh -huh. Hay que tener una chacra, lógicamente, con un comedorcito, todo bien prolijito para que ellos pasen bien. Uh -huh. Y ahí hay que llevar a los niños este, y enseñarles ahí. Yo, yo estoy seguro que nosotros, con este país, si reivindicamos uh -huh. para nuestro país la producción de alimentos, como ya hemos hablado, para millones y millones de personas, que además este, se va a necesitar en el mundo ese alimento, uh -huh. nosotros vamos a andar muy bien y vamos a hacer lo que. Lo que hasta nuestro padre Artigas quería que era que vivamos de nuestro, de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio, Rubén. Eh, sí. Bueno, te quiero decir una cosa como novedad. Mirá, te estoy, me estoy A dando ver. cuenta que te estoy dando muchas, novedades. muchas este, novedades. Todavía no lo dije en mi programa de los domingos. Este, nosotros presentamos ahora, mm. esta semana, mm. eh, un proyecto de prohibición de fracking, Rubén. Porque tiene mucho Ajá. que ver con la producción de alimentos en la medida que, por ejemplo, en Vaca Muerta, en la Argentina, destruyeron sí. la, están destruyendo la producción de peras y manzanas, renombrada producción de peras y manzanas de la Argentina, incluso están importando fracking free para sí. comer en. Es increíble que estén importando sí. lo que antes tenían. Este, y ya tenemos firmas para el proyecto, ya están, ya están, ya hay firmas de, bueno, la mía, la de. Partido de la Gente, Partido Blanco, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, y uh -huh. me han prometido la, la firma de la gente del Frente. Uh -huh. este, así que creo que ese proyecto también va, va se va ahí. a plantar bien, porque uh -huh. el Ministerio, el Ministerio de, de Industria quiere proponer una nueva moratoria, pero que sí. hay que ir por la prohibición, y si algún día la quieren levantar, lo único que tienen que hacer es... Este, Proponerlo nada más, pero ¿por bueno. qué hay que ir por la prohibición? Porque ya se sabe que esta técnica, si hubiéramos estado haciendo fracking aquí en el departamento de Montevideo, yo podría tener las napas de, de riego de acá del campo mío contaminadas, por ejemplo. Claro, claro. Este, sí, sí. Estamos presentando Eso, proyectos y... bastante duros, pero que, que van a ser acompañados, me da la impresión. Eso lo ves que lo ves que también que va a tener andamiento. Entonces, que se va a ir directamente eh, ya a prohibir eh, el fracking, porque siempre se tiró la pelota para adelante. Vamos ¿no? Con... Sí, por ahora hay moratorias sí. justamente que se plantearon en la época de, del Frente Amplio. Uh -huh. Y sí. nosotros creemos que en estas cosas no hay que ir por las moratorias sino por la prohibición, que cualquiera que se ponga a estudiar el fracking se va a dar cuenta del daño gigantesco del medio ambiente que le hacemos para sacar unas pocas gotas de petróleo. Sí, claro. Además, para un país tan chico como el nuestro, es una superficie que se ve afectada rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. El, el sí, país, si natural, dañino, definitivamente, lo empiezas a perder, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, claro. porque el fracking claro. destruye sí, sí, es, verdaderamente. Destruye, es una tecnología sí. totalmente loca. El ser humano se ha metido en, en cada invento. Se usan más de 600 componentes que van inyectados con agua sí. dulce en, en pozo y luego una parte se recupera y queda ahí en unos lagos en los que evidentemente no, 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 no vive un mosquito, y una parte no se recupera más y queda bajo tierra. ¿Para claro. qué? ¿Para sacar un poco de petróleo? Uh -huh. Pero yo no estoy tan de acuerdo con el tema de que utilicemos tierras que sirven para la producción de alimentos para producir agrocombustible, pero me quedo toda la vida. Con la producción de agrocombustible que no con la producción para, para, por fracking. Yo creo que eso es La tener... producción por fracking es exprimir de la arena negra, sí. que las hay, por ejemplo, por decir algo, no es un ejemplo, ahí en el Fortín o en, o en Rocha, y esa arena es negra porque tiene algún contenido a veces de hidrocarburo, claro, se claro. le exprime ese contenido de ahí. Sí, son adherencias solvent, que hay que buscan sacar, sí, sí que lo hizo Estados Unidos y que ha irrumpido en el mercado internacional del petróleo con fuerza, ¿no? aplicando esa técnica, pero estamos hablando de otras superficies, de, otra, de, de otras dimensiones. Además, me parece a mí que esto va a tener andamiento porque se viene la producción de energía para autos híbridos y también para maquinaria híbrida. Se vienen inversiones alemanas para la producción de hidrógeno. ¿Hidrógeno? Se vienen los autos eléctricos. La necesidad... Cada vez más, más, más importante, más urgente de tener este, energía alternativa. ¿eh? Este, entonces, en ese sentido, creo que Uruguay este, va para ese lado. Este, y creo que esto va y a Y de la un... gran concientización que tenemos, acá nosotros ahora estamos sacando agua con viento. Mirá, allá te lo muestro. ¿Ves? Uh -huh. El molino. Uh -huh. Esa tecnología tiene 100 años. Cada dos golpes, medio litro de agua. Pero uh -huh. da una cantidad de golpes enorme en el transcurso del día. Uh -huh. Este, y la otra concientización que tenemos y tiene mucho la gente joven que es el ahorro de energía, que es definitivamente la madre del borrego. Sí. Nosotros hemos sido una generación dilapidadora de energía, la de nuestros padres y la nuestra. Uh -huh. Sin duda. Ya antes era distinto y yo creo que de acá para adelante va a ser distinto de nuevo. Ojalá no me equivoque, ¿no? Me parece que sí, mirá, el otro día vi un documental en Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, está marcando punta, hay una empresa llamada se llama Green, Green ¿no? no recuerdo cuánto, que está teniendo los estándares de las edificaciones ambientales, que hay un protocolo internacional de lo que es lo ambiental y recicla reciclable como edificio, que era impresionante ver todo eso. ¿Por qué? Porque usan el agua del, del lugar, la potabilizan el agua del lugar sin usar ningún tipo de maquinaria, porque las casas pasan a ser térmicas sin necesidad de aire acondicionado por la, la forma de construcción, que son es una especie de, de ticholos huecos, son como si fueran Legos, ¿viste? Que van poniendo, las hacen térmicas. Bueno, un montón de, de puntos que van sumando, 29 es el mínimo, se puede llegar a 50, esta empresa quiere llegar a 60 puntos. Fíjate la exigencia, ¿no? Para que sean. Este... Era increíble, realmente claro. maravilloso ver esos arquitectos. Y otra cosa importante, los paneles solares. Tienen paneles solares arriba que dan autonomía total. significaban bueno, que. uno escuchando solar... la radio acá adentro con un panel sol? Estoy escuchando ¿Sí? la radio acá dentro del invernadero con un panel solar del año eh, 1982, Parmac uh -huh. americano, uh -huh. que eran de alambradores eléctricos. Uh -huh. Y yo tengo uno en uso, un alambrador eléctrico, y el otro se le saqué la pantalla y usamos para la radio. Claro. Entonces hay también que dar el ejemplo, hay que también que tratar de dar el ejemplo, porque si nosotros los más grandes no damos el ejemplo, uh -huh. ¿qué van a decir no, y, los más chicos? Y, y, y Pero hay materias que hay temas que, también. Darle luz a estos temas. Habría que ver acá qué empresas están vinculadas a eso, qué, qué se propone ah, para y los hay, inversores. Hay abundante, mirá que sí. tenemos muy, muy buenas empresas que están vendiendo equipamiento de riego, que es súper eficiente. Súper, claro. De... claro. De, de origen, de, tanto de origen chino como de origen alemán. ¿no? Claro, está, claro. Está mejorando muchísimo. Muchísimo, sí. Pero sí, bueno, sí. Me, me parece que la noticia que te di, en realidad, la, la, la hablé brevemente en el Parlamento, aprovechando la oportunidad y corriendo <laughs> por la raya, que la presidenta me, me retó. Me retó bien, Elsa Capillera, la presidencia me retó bien, pero igual yo eh, le busqué la vuelta. Uh -huh. este, se prohíbe el clorpirifos, uh -huh. productores. Sí. En Estados Unidos se prohíbe en la Argentina y nosotros nos vamos a mover para que se haga las gestiones para que se prohíba rápidamente en el Uruguay. Así Bien. vamos quedando al día y todos los que comen desde una lechuga, una manzana o a lo que sea, fíjate que esto tiene un tiempo de espera de un mes después de darlo. Y no se respeta ese tiempo de espera. No se respeta, no me digan que no, porque hay, cuando me dicen algunos agrónomos, cuando hay buen uso de las prácticas, no, 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 no. Yo te explico muy claramente. Alguien mm. da clorpirifos en un tomate y sí. sube a 150 pesos el kilo, mm. decime si no lo junta. Claro, <laughs> claro. Es así. Así que se prohíbe el clorpirifos y se prohíbe el fracking. Dos novedades para el programa. No, no sé si sí, se prohíbe el fracking, ojalá, ojalá, ojalá. Pero ¿Lo ponemos como titular de esta nota o no lo ponemos como titular? Ponelo como. Se, eh, sí, o ponelo como pregunta, que, se tiene que prohibir el fracking. Se prohibirá. Ahí va, como pregunta. Como pregunta Ahí lo ponemos. Entonces. Eh, César, eh, muchísimas gracias. Bueno, Esto, quiero decirte lo, que siempre me llegan novedades en el transcurso de la semana, de lo que hablo y de lo que incluso hablas vos, porque la gente. Yo hablé también de los regalos que hicimos en el puerto, uh -huh. este, tanto para UPM como, como que también me dicen, "Ay, el que está hablando de Catón Natí es el programa de Rubén", o sea que uh -huh. se ve que la audiencia uh -huh. avanza. Es un tema fuerte, un tema grande y la doctora Echevarna realmente es una eminencia, sí, en se eso, ve ¿no? no se ha explicado muchas ahí. cosas. Sí, sí, la gasta, juega de taquito la la doctora en eso. Este, bueno, y como diría mi abuela, un como la, acá, acá me contagio un poco de, positivamente de, de tus características, como la gente es chusma y le gusta escuchar y hablar y ver. ¿no? Por suerte, <laughs> por suerte, por suerte para el programa. Gracias César, muchísimas gracias una vez más eh, por estar presente. Chau, que pase muy bien eh, y todo, un saludo para la audiencia. Chau, chau. Igualmente, una envidia el lugar ahí, ¿eh? impresionante ese lugar ahí. El cielo, eh, parece la bandera uruguaya cielo azul celeste. El diputado César Vega hablando con nosotros, el ingeniero agrónomo, en su columna de los martes. Después lo voy a retar, porque cómo se va a olvidar de su columna de los martes. Vamos a una pausa, ¿te parece, Maxi, y seguimos ¿eh? para saber en materia económica, y ya esto va a dar paso a la nota de mañana con el economista Jorge Caumón, el que me plantea dar un cuadro general de la situación mundial y del país en temas económicos? Así que tenemos que saber en dónde estamos.